Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo algo muy bonito, muy especial. ¿Qué creen? Que les tejí este chal que está increíble, está bien bonito. Ya hace mucho tiempo yo les había tejido algo parecido, pero que tenía esta puntada más cerrada y todo más como más cerradito. Pues ahora les presento este increíble chal, espero les guste, está bien bonito y lo vamos a poder usar de muchísimas formas. Así que quédense conmigo hasta el final de este video porque va a estar súper interesante la clase. Vean qué bonito se ve. Así, o lo vamos a poder usar por atrás. Así. Vean qué bonito, o lo vamos a... ¡Ay! Que se me atoró. Se me atora con todo. Vamos a poder usar de muchas formas. Así que muchas gracias por acompañarme y quédense hasta el final de este video. Los materiales para tejer este chal, vamos a ocupar 300 gramos de este hilo, que es un tipo angora muy delgadito, pero que se puede tejer con un gancho gruesecito. Yo voy a tejer con un gancho del número 3.5. Pues ahora sí, empezamos. Acuérdense, el chal que vamos a tejer es unitalla. Vamos a iniciar por la parte de arriba del chal, en la parte de en medio, y vamos a tejer 25 cadenitas. Vamos a cerrar en círculo. Cuando cerremos, tomamos las dos hebritas y empezamos a tejer 3 cadenitas. Y dentro del aro vamos a tejer 25 puntos altos. Vamos a tomar en cuenta la cadenita de inicio como el primero. Ya llevamos 3, sin apretar, ligerito, 4. Miren, ya tengo 25 puntos altos tomando en cuenta la primer cadenita. Volteamos nuestro tejido sin cerrar, subimos con 3 cadenitas. Y ahora vamos a tomar todos nuestros puntos por arriba. Una cadenita y por arriba. Como en relieve, ya vieron, metiendo el gancho. Una cadenita y nuevamente, como si hiciéramos un hilván. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. De este lado nos va a ir quedando una costillita. Miren, ya terminé la vuelta y nos va a quedar así. Este va a ser el centro de nuestro chal, la parte de arriba. Bueno, aquí el último punto, a ver, déjenme ver si lo puse. No, me faltó. Tienen que tener mucho cuidado de tejer el último punto, ¿sí? Miren, aquí está la cadenita de inicio y también ahí tenemos que tejer, porque si no vamos a ir disminuyendo los puntos. Cuenten que siempre sean 25. Ahora vamos a subir 3 cadenitas volteando nuestro tejido, 2 cadenitas de separación y ahora vamos a tomar por abajo. Siempre vamos a buscar la forma de que nuestro tejido, nuestra costillita, el realce que queda en el tejido siempre esté para el mismo lado. Miren, esta costillita que se forma, que siempre estén las dos del mismo lado. Y esa costillita va a ser nuestro lado derecho. Se va a ver muy linda. Y así nos vamos a ir. 2 cadenitas, un punto alto. 2 cadenitas, un punto alto, tomándolo por la parte de abajo. Bueno, aquí miren, ya terminé la vuelta. El último punto no lo vamos a agarrar en relieve. El último punto únicamente lo tejemos así, dejando uno de separación y tejemos nuestro punto de orilla. Volteamos nuestro tejido. Esto nada más va a ser 3 vueltas y le van a quedar 2 costillitas. Ahora volteamos, tejemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenitas y vamos a contar, fíjense, 1, 2,
3, 4 y en el quinto vamos a tejer un medio punto. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas son 8. 8 y 10. Aquí van a ser 20 y aquí en las ondas estas chicas van a ser 10. Dejamos un espacio y prendemos. 1, 2, vamos a ver qué tal nos queda con 10 y no le quitamos una, porque ya la vi muy grande. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos un espacio y prendemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejamos un espacio y prendemos. Miren. Es la de 20 cadenitas y luego 3 onditas de 10. Ahora vamos a volver a hacer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí en medio únicamente vamos a dejar 1, 2, 3 y en el cuarto prendemos. ¿Se acuerdan? En el primero prendimos en el quinto, pero aquí en el de en medio en el cuarto. Volvemos a tejer lo mismo que tejimos de este lado. 3 ondas con 10 y en la última de 20. 1, 2, 3, 4. Miren, tenemos 1, 2, 3. La de en medio y 3 de este lado, ¿sí? 1, 2, 3 chicas, la grande, 3 chicas. Y aquí al final únicamente vamos a tejer 15 cadenitas. Vamos a hacer doble lazada y nos vamos a ir a prender en el último espacio. Miren, esto y vamos a tejer un punto largo. Esto es para que el gancho nos quede a la mitad, no nos quede aquí. Ahora si volteamos, miren, nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a cambiar. Vamos a poner 16 puntos altos en las de los lados y en esta de en medio sí vamos a tejer 25. Entonces subimos 10, 3 cadenitas y arriba de este arco vamos a tejer 16 puntos altos. 1, 2, ya tengo 16 puntos, voy a prender un medio punto en el primer arco, 10 cadenitas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ay, déjenme porque estoy toda chueca. Aquí son 3 onditas, 3 arcos, ahora vamos a hacer únicamente 2, 2, 3. Y 10, prendemos, ¿sí? Ya tenemos nuestros dos arcos, ahora hacemos lazada y nos vamos al arco del medio. Acuérdense que este grande y el que ve en medio sí va a llevar 25, luego dos arcos y en este de aquí 16, ¿sí? Y ahí nos vemos. 15 puntos y el último punto lo vamos a anclar. Miren, más o menos vamos a calcular la misma distancia de aquí, de este punto acá, ¿sí? Entonces ahí sí lo metemos dentro de la cadenita para que sostenga y no se recorra el tejido, ¿sí? Bueno, volteamos, tejemos 3 cadenitas y vamos a tejer lo mismo que tejimos en la segunda vuelta, ¿se acuerdan? Que era un punto alto, un punto alto, una cadenita, un punto alto, una cadenita. Cuenten que sean 16 puntos. Miren, ya terminé mis 16 puntos, prendo a la mitad de este arco, tejo 10 cadenitas y ahora se van a dar cuenta que únicamente 1, 2, 3, 4, 5, están 10. Nada más nos va a quedar un arco, ¿sí? Una onda. Miren, primero eran 1, 2, 3, luego 2 y ahora únicamente una. Hacemos lazada
y nos vamos a tejer estos puntos de acá. Acuérdense que es una cadenita, un punto alto, una cadenita, un punto alto. Y de la misma forma vamos a tejer del otro lado. Miren, ya terminé mi vuelta y ahora nos toca la vuelta número 3, que son dos cadenitas, un punto alto, ¿se acuerdan? Entonces subimos tres cadenitas y empezamos con el punto alto. Tejemos las cadenitas de hasta el segundo. Dos cadenitas y punto alto, pero acuérdense que ahora lo vamos a tomar por abajo. Nos tienen que quedar las mismas costillitas de por este lado. Todas deben de quedar por el mismo lado. Terminamos nuestra vuelta y vamos a prender en medio de esta onda. Y luego nos seguimos tejiendo acá y lo mismo acá, ¿sí? Cuando terminemos la vuelta nos vemos para que volvamos a empezar la serie. Bueno, ya terminamos la vuelta, ya no tenemos arcos aquí. Ya tenemos una, dos, tres. Ahora, vamos a empezar, miren, fíjense, les voy a decir. La cadenita es una, dos, tres y cuatro vueltas. Nuevamente, las cadenitas con la cadena grande es una, dos, tres y cuatro. Entonces, son series de cuatro vueltas, ¿sale? Vamos a empezar nuevamente con la vuelta número uno. Acuérdense que siempre empezamos con 20 cadenitas. Ya llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenitas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y en el número 5 vamos a prender medio punto. Una, dos. Ahora vamos a tejerlas de 10 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos un espacio y prendemos. Nuevamente 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, 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 ay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos un cuadrito y prendemos. Ya llevamos dos arcos. Acuérdense que son tres pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejan este y acá. Y ahora nos toca tejer el grande. Acuérdense que es un grande y tres pequeños. Nuevamente, 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay, es que aquí se unió el hilo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenitas. Y fíjense cómo vamos a pasarnos al otro arco, ¿eh? Aquí vamos a dejar 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente también hay 1, 2, 3, 4 y vamos a prender en el 5. ¿Sí? Fíjense cómo nos pasamos de un arco a otro. Este es el grande, tres pequeños y luego sigue el grande. Ahora vamos a hacer tres pequeños y mero en medio de este arco vamos a tejer un grande. Voy a tejer 10 cadenitas. Miren, ya tenemos este arco que pasa. Luego tenemos las tres chiquitas dejando un espacio. Ahora, este de en medio vamos a tejer 20 cadenitas. Vamos a dejar dos hoyitos y vamos a prender medio punto. ¿Sí? Ahora, vamos a tejer lo mismo que tejimos acá de este lado. Tres onditas, nos pasamos con el grande para acá, tres onditas y vamos a terminar como terminamos este, ¿eh? Con 15 cadenitas y un punto largo. Miren, ya terminé la vuelta y ya me quedó igual de un lado que del otro, ¿sí? Ahora, vamos a terminar aquí, acuérdense, son 15 cadenitas, doble lazada y nos vamos al último hoyito. Esto es para que sacamos uno, dos. Es para que nuestra hebra nos quede en la parte de arriba. Ay, no, 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 no. Es que como tiene pelito, se me enredó todo. ¿Sí? Así, miren.
para que nos quede el espacio igual que acá. Igual, imagínense cómo va quedando estos espacios. Entonces, para que nos quede este espacio, ahora que empezamos a tejer nuestros puntos altos. Ahora, ¿se acuerdan cuántos puntos altos eran? 16, prendemos dos onditas, 16, prendemos dos onditas y únicamente en este vamos a tejer 25. En todos los demás vamos a tejer 16. Miren ya cómo voy. 16, dos onditas, 16, dos onditas, 25. Dos onditas, 16, dos onditas y 16. Y acuérdense que aquí el último punto lo atoramos dejando un pedacito de cadena, ¿sí? Ahí está. Ahora nos vamos a seguir con la segunda vuelta y luego con la tercera y volvemos a empezar. Vamos a tejer una, dos, tres, a que tengamos cuatro hoyos de estos grandes en el centro, ¿sí? Entonces terminamos esta serie y volvemos a empezar la otra. Acuérdense que nos va a ir creciendo. Aquí teníamos uno, luego ya tuvimos dos, luego ya tuvimos uno, dos y tres. Y en la otra vamos a tener cuatro. Va a salir de aquí uno, dos, tres y el del centro cuatro, ¿sí? Bueno, voy a tejer un poquito y les enseño cómo voy. Uno, dos, tres, 4 y 5, ¿sí? Marqué mi esquina, el cuadrito de medio ahorita. Ahora les voy a decir por qué. Miren, ya tengo la primera parte de mi chal. Se ven estos hoyos inmensos que se ven preciosos. Se ve muy bonito. Acuérdense que tienen que seguir la serie varias veces hasta tener las vueltas que yo les estoy pidiendo. Es muy importante que ustedes, sigan igual. Nada más que lo único que cambia es que va creciendo. Aquí es un arco, aquí son dos, aquí son tres, aquí son cuatro, ¿ya vieron? Y luego llegamos a cinco, uno, dos, tres, cuatro y la mitad de este cinco, ¿sí? Tenemos que seguir los pasos de cómo iniciamos y solita la puntada va creciendo. Bueno, pues ahora vamos a irnos a la segunda parte de este chal que está precioso. Van a ver qué fácil y qué bonito, les va a encantar. Ahora vamos a tejer. Fíjense, aquí en la parte donde terminamos, vamos a subir tres cadenitas. Vamos a dejar nuestro primer hoyito y aquí vamos a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Tres cadenitas, dejamos dos espacios y tejemos nuevamente tres puntos altos. Uno, dos y tres. Bueno, así nos vamos a seguir tejiendo. Van a ver cuántos bloques de tres puntos altos es. Uno, siempre vamos a dejar dos hoyitos y siempre de separación tres cadenitas. Dejamos dos y aquí sale. Entonces van a ser uno, dos, tres. Dejamos dos hoyitos. Cuatro, dejamos dos hoyitos y cinco. Vamos a hacer tres bloques, digo cinco bloques de tres puntos altos, ¿sale? Ya con este va a ir el tercero. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Siempre dejando dos espacios y tres cadenitas de separación. Ahora, nos vamos a pasar al siguiente abanico. Son dos cadenitas. Aquí dejamos un hoyito, aquí dejamos otro y entonces empezamos a tejer en este. Y volvemos a tejer lo mismo. 5 bloques de 3 puntos altos, ¿sale? Y así nos vamos a ir tejiendo hasta llegar a la esquina, que ahí vamos a hacer un pequeño aumento, dejamos dos aquí, para que nos dé muy bien la vuelta, no se nos haga cuchara, ¿sale? Es que se me enredó el estambre, pero así nos vamos a seguir, cinco bloques, nos pasamos al siguiente cinco bloques, nos pasamos al siguiente cinco, siempre dejando dos, y tres cadenitas de separación. Les aconsejo que con un marcador marquen exactamente la mitad
del arco que está en la parte de abajo, en el grande, ¿sí? En donde tejíamos 25 puntos, ¿se acuerdan? Bueno, aquí ya tejí lo mismo, pero nada más me quedaron 1, 2, 3, 4. Y aquí, que es la mitad exactamente, no importa que no queden hoyitos de separación, exactamente donde está la mitad, vamos a tejer una esquina o un aumento, que serían 3 puntos altos, 3 cadenitas y en el mismo lugar nuevamente 3 puntos altos, ¿sí? 1, 2 y 3. 3 cadenitas, dejamos 2 espacios y aquí nos tiene que quedar, nos tiene que quedar igual que aquí. Aquí no dejamos espacio, perdón. Entonces aquí tejemos junto a la esquina para que nos quede completamente igual que el otro lado. Ahorita se ve así como medio amontonado, pero les va a quedar súper bien, ¿sí? La esquina, vean. Entonces ya seguimos tejiendo. Ahorita tejemos nuestros 3 bloques de 3 y ya tejemos completamente igual como tejimos acá toda esta vuelta. Nos vemos en el final de la vuelta para que les diga cómo vamos a subir. Ya terminé mi vuelta y miren, aquí al final vamos a poner 3 puntitos, ¿sí? Bueno, volteamos el tejido, vamos a subir con 5 cadenas. Ay, es que a veces se me hace tan delgadito. 2, 3, 4 y 5. Y vamos a invertir donde eran cadenitas, vamos a poner puntos altos. Y arriba de los puntos altos van las 3 cadenitas, ¿sí? Quiero que tengan mucho cuidado en las orillas porque en estas orillas, porque aquí tenemos que terminar siempre, ahora que vayamos y regresemos, no nada más terminar con un punto alto, sino terminar con 3 para que vaya quedando en forma recta, no se nos vaya a ir disminuyendo, ¿sí? Voy a tejer un pedacito y nos vemos para que les diga yo cómo fui tejiendo mis orillas para que no se me fuera metiendo, ¿sale? Ah, y vamos a llegar igual, todo vamos a ir invirtiendo hasta llegar aquí a la esquina. Aquí en la esquina vamos a tejer 3 puntos altos, 3 cadenitas, 3 puntos altos y arriba de esquina o de aumento vamos a tejer aumento. Por eso vamos a dejar el marcador para que no se nos vaya a olvidar y nos vayamos a seguir de largo. Acuérdense, aquí siempre va doble, siempre. Es en el centro de nuestro chal o lo que va a formar el pico. Miren, ya tengo aquí mis vueltas de casitas y esta fue la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Vean cómo me quedaron las orillas. Una vez 3 puntos, una vez casita, una vez 3 puntos, casita y así me fui, ¿sí? Lo mismo del otro lado. ¿Sí? No tiene que quedar recto, no se tiene que ir haciendo menos, ¿sí? Bueno, aquí es por el mismo tejido. Bueno, ya tengo mis 8 vueltas de casitas que se ve precioso. Ahora vamos a volver a tejer estas ondas. ¿Se acuerdan con qué empezábamos? Con 20 cadenitas y luego 3 de 10. Otra vez, 20 cadenitas, 3 de 10 y únicamente aquí tejíamos 25 cadenitas. Entonces, vamos a iniciar tejiendo aquí 20 cadenitas, dejamos un espacio y prendemos medio punto. Y luego 1, 2, 3, no vamos a dejar espacio, vamos a prender aquí, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Únicamente cuando tejemos el grande dejamos un hoyito. Vamos a tejerlo juntas. Son 20 cadenitas, vamos a dejar un hoyito. Y prendemos en el que sigue. Yo puse aquí unos marcadores, pero no es necesario que los pongan. Yo nada más los puse para calcular cuántos, para ver cuántos abanicos me quedaban. Nos van a quedar más o menos unos 7, ¿sí? Miren, ahí están 20 cadenitas y prendemos dejando un hoyito. Ahora vamos a tejer 10
3 de 10, acuérdense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y prendemos en el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y prendemos en el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Prendemos en el que sigue. Y ahora ya tenemos, fíjense, ya tenemos el grande de 20 y tenemos 1, 2, 3 chicos de 10. Ahora vamos a tejer otro de 20, dejando un hoyito y luego otra vez 3 y así nos vamos a ir. 1 de 20, 3 de 10. 1 de 20, 3 de 10. Únicamente en los de 20 dejamos un hoyito y en los otros prendemos siempre, ¿sí? Voy a llegar hasta la esquina para que les diga cómo me quedó en el pico. Ya voy a quitar todos los marcadores, ¿eh? La verdad no sirven. Vamos a contar, miren, un grande, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el último no vamos a dejar este hoyito porque no me alcanza. Si a ustedes les alcanza, déjenle, si no, no. Entonces serían 6 y luego 3 de 10. Y el último de 25 lo vamos a poner en el mismo hoyito. Miren, 25 y prendemos. Ahora tienen que tener mucho cuidado. Lo mismo que hicieron acá lo tienen que hacer de este lado. Nuevamente 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y luego el de 20, pero sin dejar espacio. ¿Sí? Aquí ya lo tejí. El de 20 sin dejar espacio. Y ya todos los demás, ya vamos a dejar un espacio en los que tejimos 20 cadenitas, ¿sí? Nos tienen que quedar, sin contar ese, nos tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sale? Bueno, entonces así nos tiene que quedar el pico, tenemos que acomodar porque nos tiene que quedar este grande exactamente en medio con sus tres chiquitos de cada lado. ¿Sí? Y como aquí no dejé espacio, pues tampoco acá lo dejo para que me quede uniforme y me quede bien. Bueno, entonces voy a terminar la vuelta y vamos a volver a empezar como empezábamos acá, ¿se acuerdan? Que lo dejábamos a la mitad. Al final hacíamos un punto largo. Bueno, si quieren, nos vemos ahorita al final para que les recuerde. Aquí en la última vamos a tejer únicamente 15 cadenitas y acuérdense que hacíamos doble lazada y entrábamos aquí. Vamos a meternos bien en la esquina para que no se mueva y vamos a tejer un punto largo. Esto es para que nos quede este espacio que eran estos, ¿se acuerdan? Ahora vamos a voltear y vamos a iniciar tejiendo lo mismo que tejíamos en la primera parte. Lo mismo vamos a tejer. Subimos tres cadenitas, tejemos 16 puntos altos, prendemos medio punto y únicamente tejemos dos arcos pequeños de 10 cadenitas. Hacemos lazada y 16 puntos altos. Lo mismo que hicimos en la primera parte, vamos a tejer aquí. Y acuérdense que en el centro, en el pico de aquí, hacemos lazada y nos vamos aquí. Y aquí sí tenemos que tejer 25 puntos y prendemos acá, ¿sale? Para que nos quede esto. Aunque aquí nos va a quedar más junto, no se preocupen, pero va a ser el primero. Bueno, ¿se acuerdan cómo le hacíamos? Que hacíamos son cuatro vueltas. Primero la de cadenitas, con las tres onditas y las cadenitas, es una. La de los puntos altos, dos, tres, con una cadenita y cuatro con dos cadenitas de separación. Estas cuatro vueltas las van a ir repitiendo hasta tener varios arcos. Ahora les digo con cuántos me quedo. Creo que nada más va a ser uno. Uno, vamos a hacer un solo arco y vamos a volver a tejer eso. Entonces voy a hacer el arco y nos vemos para volver a tejer las casitas, ¿sí? Entonces ya saben, ahora nos siguen los puntos altos, prendiendo únicamente dos arcos y en la otra vuelta nada más nos queda un arco y vamos a tejer los puntos altos con una cadenita de separación y luego con dos cadenitas de separación. Y nos vemos.
Este es el centro. Acuérdense que tejimos 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Y luego tejimos una serie formando estos abanicos. ¿Se acuerdan? Que fue lo que nos quedamos que íbamos a tejer. Bueno, nada más vamos a hacer una serie y luego vamos a empezar a tejer nuevamente esta serie que son puras casitas. Acuérdense que eran 5 y nos pasábamos al otro abanico. 1, 2, 3, 4, 5 y nos pasamos al otro abanico, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente 8 vueltas de puras casitas y luego vamos a volver a retomar los arcos, los abanicos. Vean aquí cómo me quedó. Acuérdense que aquí es 1, 2, 3, 4 y la esquina. 1, 2, 3, 4 y la esquina. Aquí ya no me quedó hoyito para dejar. Entonces ustedes acomoden, pero esta esquina debe de quedar exactamente en el pico, exactamente a la mitad de ese abanico. Miren qué bonito se va viendo. Está precioso el chal. Entonces vamos a volver a hacer la serie de casitas. Y luego retomamos otra vez los abanicos, ¿sale? Voy a hacer unas 8 vueltas. Ahora les digo con cuántas me quedo. Acuérdense que siempre esquina sobre esquina. Acuérdense de aquí que vaya en forma recta, que no se les vaya a empezar a disminuir. Y pues nada más, ¿sí? Vamos a hacer eso y inicio mis abanicos y nos vemos. Pues, ¿qué creen? Que ya tengo el final. Está increíble. ¿Se acuerdan que nos quedamos en que íbamos a tejer 8 vueltas de casitas? Y luego al final tejí 2 de abanico. Hice lo mismo, hermosa. Lo mismo que hicimos aquí cuando empezamos estos abanicos, lo mismo lo hice acá. Yo ya nada más decidí dejarle 2 de abanicos al final porque ya no tengo material, ya me quedaba muy poquito y yo quería hacer estas como mechitas que me encantan, que se ven muy bonitas. Y saben que estas mechitas le dan como peso a nuestro tejido, entonces se abre más bonito así estas ruedas tan grandes que quedaron y que se ve muy muy moderno nuestro chal. Bueno, entonces fíjense bien cómo terminamos. A ver, vamos a hacer un recuento. Es el abanico de inicio, 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, 5 series de abanico. Luego 8 vueltas de casitas haciendo la esquina. Luego tejimos una serie, únicamente nada más una serie de abanicos. Luego nuevamente las casitas y al final 2 series de abanicos, ¿sí? Acuérdense que la de la esquina, el pico, tiene 25 puntos y todos los demás tienen 16. Sí, les voy a decir cuántos abanicos me quedaron acá. Al final es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con el pico 9, ¿sí? Bueno, para que se den una idea, vamos a que les enseñe cómo hacer estas bolitas que yo creo que ya muchas de ustedes lo saben hacer y con eso vamos a terminar. Es muy importante que siempre todas las costillitas queden para el mismo lado porque es como el decorado de nuestro tejido, ¿sale? Eso tienen que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a hacer la borlita y esta prenda no se plancha. Esta prenda no la vamos a planchar porque todas estas canalitas que dejamos resaltadas se nos apachorrarían y se verían muy mal. Bueno, vamos a las borlitas. Para las borlitas estas, yo siempre hago una tarjetita, cojo mi móvil, yo ocupé la receta del doctor, la doblé, todo lo que sea. Mide 11 centímetros, ¿sí? Bueno, entonces yo empecé a darle vueltas. Una, dos, tres. Sí, hay que contarlas para que nos queden parejitas todas, no nos queden unas más gordas y otras más flacas. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿sí? Cortamos. Miren, vamos a cortar. Ay, mis tijeras ya no cortan. Y vamos a cortar 2 hebritas más larguitas.
¿sí? Para poder amarrar nuestra borlita aquí y acá. Si sí deben de ser larguitas, entonces miren, yo la doblo a la mitad. A la mitad saco mi bolita, la amarro por la parte de arriba. Hay que amarrarla fuerte, acuérdense, para que no se nos desbarate con el uso, con la lavada. Es muy importante que cuando laven sus prendas hermosas, lo pueden hacer en lavadora, pero deben de usar de esas bolsitas y hoyitos que venden ahora, las venden hasta en tope, en todos lados las venden, y para que las metan ahí dobladitas y se laven y no se maltraten estas mechitas. Ahora fíjense, vamos a amarrar aquí un poquito más abajo del amarre de arriba y vamos a apretar. No van a apretar suficiente, así exagerado. Ahora les voy a decir por qué. Porque vamos a involucrar todas las hebritas que tenemos con la parte de nuestro mechoncito, ¿sí? Entonces apretamos, pero ahí no exageremos. Ahora esta la vamos a amarrar en uno de nuestros abanicos. Déjenme quitar todo. En el abanico, yo siempre a todos los amarré en la parte de en medio, pero en las puntas sí las amarré en la parte de arriba, ¿sí? Más o menos me salieron 16, 18, 20, como 22 mechitas me quedaron aproximadamente. Entonces amarramos y con un gancho delgadito, yo aquí tengo un gancho delgadito, vamos a involucrar estas hebras para que no tengamos que rematar. Entonces las ponemos dentro de este hoyito y ya van a ser parte de las hebras del mechón. La borlita. Por eso les digo que yo luego la super apretaba y entonces ya no me entraba el gancho para hacerlo. Y también estos nuditos con los que amarramos, miren, son estos que están aquí encima. Estos también luego se llegan a parar y se ven raros. Aparte, para que el nudito nos quede más firme y no se nos desbarate, vamos a hacer lo mismo. Metemos el gancho y metemos las hebras con las que amarramos esta parte, ¿sí? Y ahora sí ya nos queda, vean, ya no tenemos que rematar ningún hilo ni nada. Y ahora sí cortamos y emparejamos, ¿sale? Bueno, pues con esto vamos a terminar nuestro chal. Acuérdense, rematar todos sus hoyitos. Recuerden que esta prenda no se plancha. Y pues ahora sí, a disfrutarla. Pues sí les gustó, ¿verdad que está súper bonito? A mí también me encantó y me encantó que me acompañaran durante todo este tutorial. Y pues ya saben que deben de estar suscritas, que compartan este video, que me regalen un like. Y pues recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.